Radicalmente de información, venimos aquí a Santiago, donde en una labor conjunta de seguimiento e inteligencia, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio circularon una estructura de narcotráfico durante varias intervenciones realizadas en esta ciudad, donde confiscaron un cargamento de más de 2.000 libras de lo que se presume es marihuana, así como vehículos, armas, prendas y dinero en efectivo. Las autoridades, tras varios meses de intensa investigación, realizaron 4 allanamientos de manera simultánea en los sectores de Tierra Alta, Las Colinas, Los Prados y Los Reyes, acciones que permitieron ocupar más de 400 pacas con un peso preliminar de 2.227 libras de lo que se presume es marihuana, así como un kilogramo de una sustancia que aparenta ser cocaína. La estructura, denominada Los Fira, según las indagatorias, simulaban tener una compañía textil para movilizar grandes rollos de tela, en cuyo interior escondían los paquetes de la presunta droga para luego distribuirlos en barrios de Santiago y otras provincias de la región del Cibao. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas mantienen bajo arresto a 10 personas, mientras se persiguen a otros integrantes de esta red que, a través del microtráfico de drogas, movilizaba miles de gramos de sustancias controladas. Horas de seguimiento e inteligencia conjunta, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público desarticularon una estructura de narcotráfico durante varias intervenciones realizadas en la ciudad de Santiago, donde confiscaron un cargamento de más de 2.000 libras, presumiblemente marihuana, vehículos, armas, prendas y dinero en efectivo. 4 allanamientos de manera simultánea en los sectores de Tierra Alta, Las Colinas, Los Prados y Los Reyes, acciones que permitieron ocupar más de 400 pacas con un peso preliminar de 2.227 libras, presumiblemente marihuana, así como un kilogramo de una sustancia que aparenta ser cocaína. Se le ocupó además 2 pistolas calibre 9 milímetros, una escopeta, 2 carros, un autobús, prendas, 2 balanzas digitales, un empacador al vacío, celulares, 189.270 pesos dominicanos y 1.487 dólares estadounidenses, entre otras evidencias.